c'est tout. Ni ses départs, ni ses navires, ni ses voyages. Vamos, que ya está el señor Luis Majul. Sí, perfecto. Hola Luis, ¿cómo estamos? Bella. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Más temprano. Alejandra. Sí, estamos unos días, le voy a explicar a la gente. Bueno, llegué más tempranito toca, para compartir. Claro, por eso, empezarlo a Diego Seima estos días, que ya va a estar mejor completamente, por eso me estoy yendo. Está con un cuadro viral, está mejor. Así que por eso, aprovechando la gentileza de Luis, acortamos un poquitito el pase para poder llegar al canal mejor. Bueno, querido, mandá tenemos... mis saludos, por favor. Sí, ¿eh? Por supuesto. Sí. Tenemos dos días muy bravos mañana. Se viene el próximo golpe ya, ¿no? ¿El golpe institucional? Sí. Como para arrancar. No, estamos en proceso de un golpe institucional. Arrancó, la palabra es así, digamos, porque esto, el kirchnerismo la utilizaría, perfectamente si esto lo usara otro, ¿no es cierto? Así que, ahora estamos en una situación... Menos mal que el presidente está inaugurando asfalto, por sí, un lado... No, está supervisando. Está supervisando, señor presidente. Una repavimentación. Sí. Ni siquiera es un pavimento... Señor presidente, obra número 5.000. Entonces, a los efectos de algo concreto, lo único que anunció algo concreto en estos días fue Rodríguez Sáenz San Luis, que anunció la vuelta del tren. Eso por lo menos es algo concreto. El presidente fue a supervisar la revitalización de la obra. Ni siquiera estaba la obra, era una cuad, dos cuadras. Pero hoy que habló, estuvo en almuerzo con Evo. Estuvo con Evo. Sí, que no sé si habrá reclamado por el argentino muerto ahí, ¿no? Sí, no, todo muy lindo. Evo dijo que no fue tan así. Kirchnerismo exageramos, puro. Que los argentinos bueno, exageran. Se ve que no habló con el amigo del fallecido, ¿no es cierto? No, menos mal que ahora hay un acuerdo con el ministro, lo estuve viendo, el ministro Scioli, que tenía ¿cuántas pizcas de...? 10, de azafrán. De azafrán. 10 pizcas de azafrán. Sí. Escúchame. Sí. Evo vino y nos aportó unos limones para que podamos vender. Escúcheme, ministro. Sí. ¿Negoció con la esposa de Luis Majul y demás por el tema de Dulceando? ¿Negoció? No. Eso ¿un acuerdo de precio con Dulceando? No. Estamos generando un acuerdo con la China. ¿Qué? Primero no se meta con la familia. Que ya no, porque incluso me embrillo. Sí. La mermelada de Dulceando puede llegar a toda la mesa de todos los argentinos. Totalmente, por eso le digo. Arroba dulceando.artesanal. Que se puede exportar también. Sí, claro. Puede exportar. En Brasil, igual no se me acerque. ¿El mercado brasileño? No, sé, puede ser. Me permitieron en una góndola. No me toque. En un supermercado. No me toque, no me pegó con la otra. Un supermercado. No, perdón, un almacén de Curitiba. Es un argentino que Curitiba. Es un argentino que habla portugués. Me dijo, tengo una góndola disponible para mermelada de Dulceando. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estudiar la propuesta. Tampoco, no sé. Tampoco está regalado. Preferimos no mezclarlo. Claro. Un público. Sí. Claro. Preferimos no mezclarlo con Pichichi, el No me toque. Pichichi es. No le pegue. Pichichi es la llave de entrada. Sí. Pichichi, ¿querés hablar? Es muy divertido. No, preferiría no hacerlo. ¿Querés generar negocio? Pichichi. Sí. Muy divertido. Dani Scioli. Sí. Es así. Por ahora soy yo el que está metiendo gente en el gabinete. Si se me quema todo eso, entra Massa. Okay, yo puedo hacer... Si se queman lo de Massa, viene Cristina con los iraníes. Ah, qué lindo. No, qué lindo panorama. Pero ese es el panorama. Qué futuro prometedor para la Argentina, ¿no? Nada más. Es un escenario. Méteme la mano. Después tenés a Alberto con las chicas. Está al aire, ministro. Está al aire. Quiero hablar que estamos trabajando. Usted tampoco puede hablar mucho. Usted tampoco puede hablar mucho. El avión. Usted tampoco. Y ahora le cierran toda la causa. El avión con la zafata. Estamos trabajando unidos en el gabinete, todo trabajando. Trabajando mancomunadamente. No me toque más. Y bueno, hay voluntad de trabajo. Sinergia, el círculo virtuoso de la economía. ¿Podemos interrumpir, Nelson? ¿Podemos interrumpirlo? Nelson, ¿podemos hacer la recorrida por el periodismo oficialista, por el periodismo acá, a ver cómo están las cosas? Hoy acá, Víctor, que no lo podemos parar más. No lo llames porque no para hablar. Para, este no es un espacio... plural y activo. Acá somos así, pero te quiero decir que no lo podíamos parar. Te advertimos, simplemente. Ortelli me tiene miedo. Bueno, ¿qué le va a tener miedo? Nada más. Quería decir eso, nada más. Y Majul juega papelones, es un señor más. Yo no le tengo miedo. Qué bueno que Víctor Hugo, cada vez que te ataca, te hace vender libros. Cuando publiques un libro, invítalo a Víctor Hugo.
Yo estuve ahí. Todavía me arrepiento cuando Fontevecchia me tocaba la rodilla. Y lo que me maté de risa, porque yo sabía que iba a pasar eso. Sí. Vos lo imitaste creyendo que iba a ser otra cosa. No, yo me maté de risa porque dije, va a pasar eso. Va a pasar si eso. Si a mí me dijo, con todo gusto, Luis, va a ser un gran gusto compartir yo con cuando vos. Lo vi y me pidió el libro, me das el libro que quiero. Dije, esto vos cuando haces un asado, le preguntás a tus amigos, por favor, ¿de qué vas a hablar? No, así no me arruinás el asado. No, lo que pasa, así de sensor lo que pasa es que 20 días antes te habías quejado por los 2 millones de dólares totalmente, que habían comprado Néstor y Cristina. Yo me acuerdo. Por supuesto, porque no me habían llamado a mí para pedirme permiso. La gente, cuando me llamaron, a partir de ese momento dije, miren qué gesto, qué humildad por parte de Néstor Kirchner de llamar a un simple periodista de un programa de radio y explicarle. Te tocó la vanidad. Miren, yo hice esto, yo hice lo otro. Una música este épica, fue el procedimiento. Música épica. No necesito ninguna música épica. Ese día podría ser el día del arrastre, ¿no? A partir que fue de ahí para la publicación del libro El Dueño. Gran libro de Luis. Gracias. Libro de Luis, que sí, es un libro a ustedes histórico. No solamente los llama Mañeto para bajarles líneas. Yo lo lamento. Pero ese día, la gente. 200.000 ejemplares de ese momento. Totalmente. Obviamente, impresionante. Gran libro. Yo lo tengo y cada tanto lo leo, porque hay cosas. ¿Y la FIP? Totalmente. Todo el detalle. Paga todos los impuestos. 200.000. Totalmente. ¿Y la FIP? Todo el detalle. Marco del Pont, por favor. No, ¿cómo Marco? Mande sus abuesos. Totalmente. Pero todo el detalle de lo que fue después el preludio de lo de Cabo con la causa Cuaderno está en germen en el libro de. O sea que con Víctor Hugo no se puede hablar. No, ¿no? Se puede. El germen de la invención de la fantasía está en el libro de Majul. No me toque. ¿Quieren leer ciencia ficción? No lean a Majul. Víctor Hugo, que me tengo que ir al tercero. Está Margarita Stolbizer, no le quites el. ¡Margarita! Quiere irse rápido a hacerle los mandados a Mañeto. Dale que te tengo que venir con vos, vamos, ¿cómo estás? Hola, Margarita. Hoy es miércoles. Joder. No, protegida. Hoy es martes, pero bueno, no importa, le damos una libertad. Tienes razón. Ay, qué suerte. Sí, yo me comunico que era miércoles. De paso podemos hacer martes, miércoles. No. Hoy es una excepción. Mañana volveré, Carlos. No. Lo que pasa es que hoy Carlos no podía, entonces usted lo está cubriendo, hacemos un enroque. Bueno, le mando un beso grande a José Rubén Galvez, a Marianela Villalba, a Alicia de San Rafael, a Patri Bender, a Edgardo Paladino, a Gustavo Libón, que nos escuchan siempre. No sé qué se ríe. Qué causa gracia. Yo el chiste. Y a Hernán Tarquini, que me mandó este. Es buenísimo. A ver. ¿En qué se parece un lomo de burro? ¿Lomo de burro? Y el vello púbico. Ay, ¿qué se parece? Bueno, chao. En que alguna vez sin querer te tragaste uno. No. ¿Qué hago? I used to have this girlfriend known as Elsie.